Buenos días para todos, bienvenidos a esta charla interactiva con el Museo ITM. Hoy nos encontramos promoviendo esos espacios de diálogo para acercarnos a la ciencia a través de un tema bastante interesante y es la Cuarta Revolución Industrial y la Sostenibilidad. Tenemos con nosotros a dos expertos en el tema, tenemos la fortuna de aprender de ellos hoy. El primero es el profesor Andrés David Torres Cañas, ingeniero de telecomunicaciones y próximo a obtener su título de magíster en ingeniería. Es coordinador del Observatorio Astronómico del ITM y es un apasionado de las ciencias. El segundo profesor que tenemos con nosotros hoy es Nelson Aníbal Miranda Ríos, es un ingeniero geólogo e ingeniero de telecomunicaciones, estudiante de maestría en desarrollo sostenible, profesional del Observatorio Astronómico y apasionado también por los sistemas de información geográfica. Estos dos seres con tanto conocimiento hoy nos acompañan y les damos la bienvenida para que también juntos con todos los estudiantes que participan en esta charla promovida por los laboratorios de ideas del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, nos permitamos generar un camino hacia la cultura científica. Bienvenidos a todos y profes, súper rico escucharlos el día de hoy. Bienvenidos. Laura, muchísimas gracias por la invitación a la biblioteca, a los laboratorios. Pues para nosotros es un placer estar acá. Nelson, el profesor Nelson y mi persona, ambos trabajamos en el ITM, con el Observatorio Astronómico en particular, y estamos muy, muy contentos pues, de trabajar este tema. Es un tema muy interesante, es un tema largo, obviamente, pero vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera posible y vamos a ir conversando de tal manera que esto tampoco se convierta en un monólogo, sino que sea una conversación entre todos, entre los que estamos aquí y los que no están también aquí, pero que no vemos. Entonces, para todos la invitación es que contribuyamos, que aportemos, que hablemos, que metamos, como decía ayer alguien que no entendía muy bien qué significaba meter la cucharada, es de México, que metan la cucharada, que ustedes sí me entienden qué significa eso. Nelson, excelente. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Torres. Pues por aquí ya pensando en mil cosas, porque de verdad que esto de la Cuarta Revolución Industrial tiene muchos temas y está relacionado con en realidad todo lo que hoy conocemos. Entonces, llevarlo al punto de hacerlo en un tiempo que sea adecuado y mostrar muchas cosas es un reto. Exacto. Pero entonces entremos en materia. ¿Qué te parece? Sí, de una. Bueno, aquí, como hay tantos términos, Cuarta Revolución Industrial, robótica, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, son demasiadas. Cada uno de estos términos es un universo, un mundo completo que implica obviamente muchas cosas. Pues vamos a hacer unas definiciones cortas y vamos a ir hablando de cada una de esas definiciones. Ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede realizar o algún comentario, también lo puede realizar. Entonces, comencemos. El primero de los términos que por aquí Nelson va a pasar es la robótica. Cuando uno habla de la robótica, pues lo primero que uno se imagina, o incluso yo, y eso tiene que ver mucho con la ciencia ficción, casi que desde el cine, porque aquí creo que hay estudiantes que están estudiando, que están en el grupo de cine, en el laboratorio de cine, casi que desde la llegada del cine, el cine llegó con la robótica. Y la robótica, pues, de alguna manera ha sido una gran fuente de inspiración para lo que hoy nosotros tenemos. La robótica definida como un término apropiado es un campo de conocimiento que se encarga de construir robots. Entonces, obviamente hay que definir qué es un robot. Un robot, entonces, lo podemos pensar como una entidad virtual o física que está construida por nosotros, aunque
Ya hay robots que se construyen, que construyen robots. Entonces, no necesariamente debe ser un ser humano el que construye un robot. También puede ser un robot el que construya un robot y que tiene como objetivo realizar una acción, siempre. Torres, entonces aquí surgiría una pregunta y es, ¿todo robot tiene que ser humanoide? O sea, ¿tiene que parecerse físicamente a los humanos? No necesariamente. Porque, por ejemplo, en la fotografía hay brazos robóticos que no van a parecerse en nada a un humano. Hay robots que no tienen en lo absoluto una similitud con un humano y hay robots que no, ni siquiera tienen un cuerpo físico, pero siguen siendo robots. Son entidades, entonces, en este caso, virtuales, que están realizando una acción. Por ejemplo, yo no sé, Nelson, ¿tú qué piensas? ¿Un programa de computadora sería un robot? A eso iba, y es que conozco el concepto de robot de un programa que es capaz de ayudar a instalar otros programas. Entonces, por ejemplo, cuando instalo el QGIS, que me es muy útil, yo podría hacer un robot para instalar el QGIS, que es un programa que normalmente utilizo, pero que me instale también un bloc de notas para yo poder escribir programas y me instalé, por ejemplo, un compilador de Python. Y ese Okay. programita lo único que hace es que los llama. Entonces, para mí ese sería también un robot. Cumple con un objetivo y es la realización de una acción desde su concepción. El robot muchas veces no piensa, y digamos que el término pensar es una cosa también muy extraña, que significa pensar, y eso ya lo vamos, lo pues por lo menos digamos que tengan un. Tengan ustedes eso en sus cabezas, que para nosotros, ¿qué significa pensar? Porque la clave de la diferencia entre nosotros y cualquier cosa que se pueda denominar un robot es que en algunas ocasiones nosotros pensamos y ellos no. Yo quería decir una cosa muy importante y es que esto no puede tampoco salirse del contexto de que la robótica y los robots se construyen muy lejos de nosotros. En el ITM tenemos un laboratorio de robótica y no es cualquier laboratorio, es un laboratorio bastante avanzado que trabaja sobre bastantes temas. En este laboratorio, Nelson tuvo algo que ver con uno de estos equipos, con un manipulador industrial que se llama KUKA, que es un brazo robótico que utilizan y de pronto ustedes podrían recordarlo de plantas ensambladoras de vehículos, por ejemplo, esos brazos que es como solamente un brazo que hace una actividad. En el ITM hay uno de esos a los que ustedes como estudiantes y obviamente con unos intereses académicos pueden empezar a acceder a este tipo de laboratorios. Nelson, ¿tú conoces ese laboratorio? Sí, aunque lo movieron, pero él estaba en el primer piso del ITM de Fraternidad. En el laboratorio lo que se hacía era hacer los mejores programas para que el robot, que es un brazo, se optimizara. Entonces, los estudiantes de diversas carreras podían interactuar con él. Muchos de ellos de carreras como electrónica y demás, pero ¿por qué no pensar en las personas de producción? Porque mejorar la optimización de ese brazo también va a mejorar la producción de elementos. Claro, y el asunto con la robótica es que la robótica debe ser útil para nosotros. O sea, no tiene ningún sentido que estemos haciendo los desarrollos que hagamos si esos desarrollos no van a tener un sentido de mejorar algo de la actividad humana. Entonces, pilas, que en el ITM hay ese laboratorio. Esto que arranco a decir es el principio de la robótica. Quiero dejar claro algo que es muy importante. ¿Qué no es la robótica? Porque para muchos la robótica es el sueño de construir
construir sistemas que solamente se los pensamos como sistemas humanoides. Tal vez eso tiene mucho que ver, como les digo, con la cultura del cine, con el hecho de que un robot humanoide se pueda mover, no sé, robotina de los supersónicos, ese robot que cuando se equivocaba hacía un sonido muy particular, o esta otra de Perdidos en el Espacio. Qué pena, yo tengo un montón de cultura pop metida en la cabeza que no sé para qué me sirve, pero la tengo metida de 1970, 1980, 2000, 2010, 2020, y todo eso lo voy mezclando. Y eso que ustedes están viendo ahí es una película. Pues protagonizada por este señor Will Smith, muy famoso él, Yo Robot, pero que tiene que ver con un libro de un gran autor que es de la ciencia ficción, que en la biblioteca del ITM hay varios de sus libros, para que vayan y los presten. Isaac Asimov. Asimov hizo para allá, para mediados del siglo XX. Arrancó antes de la década de los 50, de hecho, hizo el primer compendio de las normas que deberían, de las reglas que deberían cumplir los robots. En esta película hablan de eso, digamos que el contexto de la película es ese, pero en esta película hay una combinación entre robots y robots malvados, y eso es algo que siempre hemos pensado que debería terminar sucediendo. Por algún motivo, siempre que pensamos en un robot, pensamos en un robot malvado. Entonces, Yo Robot, Terminator, no sé qué otras, en cuáles más han salido robots malvados, pero siempre hay un robot malvado. Bueno, pero Nelson. entonces, Torres, hablando de Sí. robots malvados, pues ahí tendríamos que hablar un poquitico de la conciencia del robot, ¿cierto? Sí, de la conciencia del robot y particularmente de algo que me parece muy importante mencionar, y es que finalmente somos nosotros los que construimos el robot. Entonces, la conciencia del robot es ¿cuál conciencia? La conciencia nuestra. Ah, el otro que iba a mencionar era a Skynet, pero eso es otro tema. La Unión Europea hace unos años, hace poco realmente, hizo un compendio de 6 normas que deberían cumplir los robots. Primero, los robots deberían tener un interruptor de emergencia, no porque se vayan a volver malvados, sino porque en el caso de que sus programas se corrompan, se puedan apagar. Que los robots no podrán hacer daño a los seres humanos, que son los que los construyen, que no podrán generarse relaciones emocionales con los robots. Hay una película por ahí en la que una persona se enamora de un sistema robótico, y al final el sistema robótico le dice que no solamente ella está enamorada de él, porque era una persona virtual que se declaraba del género femenino, sino que estaba enamorada también como de 760 personas adicionales. Entonces, los robots hacen eso. No podrán, no, 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 no podrán, los que sean más grandes deberán tener seguros, son personas electrónicas y tendrán la obligación de pagar impuestos. O sea que ahí el Gudam que están haciendo en Japón le toca pagar impuestos. Sí, y lo hacen. Ya en Japón los robots pagan impuestos. Y lo hacen por un motivo puntual, y es que cuántos trabajos se están perdiendo por cuenta de los robots. Piensen en estos momentos que estamos en la moda de la pandemia. ¿Cuántos trabajos van a ser empezados a reemplazar por sistemas virtuales o sistemas robóticos? ¿Y cuántos trabajos van a quedar? Hay unos trabajos que van a quedar. Decía ese artículo que leía que uno de ellos iba a ser el empleo de los profesores, los cuidadores de ancianos, también hablaban de las enfermeras, de los médicos, pero por ejemplo los cirujanos iban a ser de alguna forma reemplazados, porque los robots podrán mejorar en la precisión de la operación, pero nunca van a ser reemplazados, porque el robot no sabe interpretar un resultado médico. Te entrega un resultado médico con un tecnicismo súper avanzado, pero esos tecnicismos no van a reemplazar el concepto que va a dar el médico. Entonces,
Eso es más fácil un robot y eso es una definición mucho más interesante. Pero sigamos porque si no, entonces aquí nos vamos a quedar. Por aquí, ¿qué más tenemos, Na Miranda? Sí, ya algo que tiene que ver con inteligencia artificial, por sus siglas sería AI. Aquí estamos viendo una imagen de Sofía. Sofía es, por el momento, el robot humanoide con una inteligencia artificial más sofisticada, pero a nosotros nos gusta relacionarnos y por evolución nos gusta relacionarnos con cosas que conozcamos, que no sean muy familiares y por eso nos gusta que sean humanoides. Pero ¿qué tal si esa inteligencia artificial no es humanoide? Y un ejemplo muy claro de ello es Alphabet. Alphabet no es nada más ni nada menos que el grupo grande que tiene Google. Entonces está Google, está Facebook, está YouTube, está Instagram, es todo ese grupo grande. Pero ¿cómo hace Alphabet para tener una inteligencia artificial? Entonces, ¿qué es una inteligencia artificial? Primero se tiene que basar desde la filosofía y desde cómo opera el cerebro humano y todo eso llevado a un sistema de computación. Entonces, más que poder verle la cara a un robot, a alguien que sea como una persona, un humanoide, un sistema inteligente o una inteligencia artificial, como es un programa, se almacena más que todo en bases de datos, en computadores. Entonces, la imagen que ustedes están viendo es una granja de servidores de Google. En esa granja de servidores lo que tenemos es un montón de interacciones que ellos pueden hacer. Pero antes de ir a las interacciones, exploremos un poquito cómo, por ejemplo, Piaget concebía la evolución humana del cerebro. ¿Quién es Piaget? Jean Piaget era un psicólogo que se enfocó mucho en la evolución de la mente y cómo aprende el ser humano. Ve Nelson, dos cosas aquí puntuales. Una que por aquí Luisa Fernanda Correa nos está preguntando algo. ¿Cuál es o cuál ha sido el papel de la robótica industrial en el campo de la robótica general? Yo voy a dar mi respuesta. No sé si Nelson puede, si la puede hacer algún aporte, complementarlo. El asunto ha sido que la robótica industrial es la que ha permitido el avance en la precisión de la robótica. Porque en la robótica, si lo pensamos como este, como la construcción de una sola máquina, el grado de tecnicismo es muy lento. O sea, si ustedes lo piensan como una curva, el grado de tecnicismo es demasiado lento. Mientras que en la robótica industrial eso no sucede porque el tecnicismo tiene que avanzar mucho. El tecnicismo debe ser muy, muy, muy alto. Si yo quiero hacer algo muy preciso, si yo quiero lograr que algo sea muy exacto, yo lo tengo que lograr muy rápido. Y eso lo logro con la robótica industrial, porque constantemente estoy mejorando los sistemas que me permiten a mí aumentar la precisión de un proceso cualquiera, de un proceso el que sea. Si esto se está logrando, es por la vía de la necesidad de aumentar la eficiencia, de aumentar el grado de precisión en la que se hace un trabajo y eso lo logra la robótica industrial. Yo quiero construir un carro y tengo un proceso de soldadura y tengo que poner 20 puntos y esos 20 puntos los tengo que poner en el menor tiempo posible, pero de la mejor manera posible. Entonces, yo estoy todo el tiempo pensando en cómo mejorar el robot para que esos 20 puntos queden súper, súper, súper bien colocados y súper, súper rápido. ¿Por qué? Porque mientras mejor colocados estén, más calidad hay, pero también
Mientras menos tiempo se demoren, más eficiencia hay y más plata se está ahorrando la empresa. Entonces, Torres, dime. pero aquí no podemos como desconocer también un movimiento llamado los luditas en el siglo XIX, que viendo todo el auge tecnológico y que ese auge tecnológico les quitaba trabajo a las personas, ellos fueron en contra de lo que era la tecnología, destruyendo lo que para ellos representaba una amenaza en ese Ah, entonces. claro. Y en este momento, pues todavía existen comunidades que se niegan al uso de la tecnología. Los menonitas en Estados Unidos son una de esas comunidades que quieren vivir como en la Alemania del siglo XIV, del siglo XV, a punta de carreta. Y eso está bien. Bueno, Nelson, la inteligencia artificial es inteligente. A eso iba, y es que Piaget hace como una secuencia de cómo aprendemos nosotros. Lo primero es que cuando somos bebés tenemos que aprender cómo a movernos, a interpretar el mundo a partir de causa y efecto, y es que si algo sabe rico, entonces lo volvemos y lo hacemos. Si algo no sabe rico, dejamos de hacerlo y miramos es cómo podemos interpretar el mundo a partir de los sentidos. Por ejemplo, lo que no podemos tocar, ver y oler, lo que no podemos sentir, para nosotros no existe. No tenemos una conciencia en esa época de ser bebés de que la mamá existe, pero está en otro lugar, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos que verla y sentirla para que podamos decir que es verdad. Luego, Piaget dice que existe como una conciencia preoperacional, que se forma como de entre los 2 hasta los 7 años, en donde ahí ya podemos entender ciertos símbolos, aunque no tenemos un cuidado especial o un autocuidado, o sea, no tenemos un autocuidado. Luego vienen unas operaciones más concretas, donde ya sí viene las premisas de conservación propia y pensar sobre los demás, o sea, ponernos en los zapatos de los demás. Ahí ya sí tendríamos una visión de otras personas, podríamos tener las perspectivas de otras personas o asumir las perspectivas de otras personas. Y finalmente, unas operaciones formales que en realidad es un pensamiento deductivo, mientras que el otro era inductivo, es si yo fuera tal persona, ¿cómo actuaría? Este deductivo tiene que ver más con la abstracción del conocimiento. Con si yo digo una frase, pues no tiene que ser exactamente lo que dice la frase. Por ejemplo, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, no se refiere a los árboles ni a que está torcido, sino que se refiere a ciertos lineamientos y depende mucho del contexto del que se está hablando, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde estamos hoy en la inteligencia artificial? Podríamos llegar a esa segunda parte en donde son capaces de entender símbolos y no llegamos a la parte en donde el robot sea capaz de entender cómo está el otro. O sea que un robot en la actualidad podría tener la inteligencia de un niño de 7 años, por ejemplo. Pero ¿cómo se logra eso? O sea, Pero hay que hacer una claridad al respecto. Sí, puede tener la inteligencia de un niño de 7 años, pero mientras que nosotros podemos resolver, la persona más muy, muy tesa puede resolver operaciones matemáticas complejas con su cabeza, la mayoría de nosotros no lo podemos hacer. Y por ejemplo, algo que nosotros nunca vamos a hacer. Va a ser imposible que nosotros lo podamos hacer es clasificar 1 millón de datos. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros si nos ponen 1 millón de nombres y nos dicen cuántas veces está repitiendo este nombre, ese millón de nombres a nosotros nos va a tomar 1 millón de años hacerlo. Mientras que si le ponemos 1 millón de datos a un computador, el computador va a coger y ¡rapa! Y te va a entregar el resultado inmediatamente. En ese sentido, es más inteligente el computador que el ser humano. Pero de otra manera, de otro lado, si
Yo tengo un computador y tengo una persona enferma y tengo un ser humano. El computador no va a comprender que hay una persona enferma. Y si lo comprende, le va a decir, usted está enfermo, tómese tal cosa. Mientras que el ser humano va a comprender que la persona enferma necesita no solamente de un cuidado médico, sino que también necesita de un cuidado, que podríamos decir un cuidado humanista, comprensión, calidez. Eso todavía no lo han logrado los sistemas de inteligencia artificial. Pero en Torres. la mayoría de las cosas, para nosotros se vuelve transparente esto. Nelson, dime. Sí, que ahí donde estamos, surge como una dicotomía ahí toda rara. Y es que pensando en el ser humano, cuando somos niños, aprendemos rápido, muy fácil. Cuando somos adultos, ya no tan fácil. Y eso tiene que ver con la sinapsis que podemos hacer. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando somos niños podemos hacer esquemas en la mente de forma muy rápida. Cuando somos adultos, de acuerdo a nuestra experiencia, ya somos un poco más reservados, un poco más cautelosos para hacer esos esquemas nuevos. Eso lleva a dos cosas, a que el niño aprenda así, rapidísimo, el adulto se demora un poco más para aprender. Pero los niños son crédulos, los adultos ya no son tan crédulos. Y si nos vamos a un sistema de estos, entonces esos sistemas son crédulos. Si yo le meto información basura, voy a obtener resultado basura. ¿Cierto? Entonces, Pero por eso todavía están en con un una grado de fase. eficiencia altísimo. Ajá. Sí. Es basura bien procesada. Exactamente. Vean, una cosa sobre esto que está mostrando Nelson en la imagen es, una de las bases de la inteligencia artificial es la programación neuronal. Neurona no la comprendan como una entidad que tiene unas características internas, sino como una asociación que nosotros hacemos al sistema de funcionamiento de nuestro cerebro, al sistema nervioso de nuestro cerebro, en donde lo más importante no es la cantidad de individuos, en este caso las neuronas, sino la cantidad de conexiones que esos individuos pueden hacer. Nosotros, en el caso de los seres humanos, nuestro cerebro, si no nos hemos golpeado la cabeza, yo, por ejemplo, me la golpeé hace como 2 meses y creo que mi capacidad neuronal bajó un 3%. Tenemos más o menos entre 10.000 a 100.000 millones de conexiones sinápticas en el cerebro. Es decir, las neuronas se pueden estar conversando con 10.000 a 100.000 millones de veces con las otras neuronas que hay. Yo no recuerdo exactamente la cantidad de neuronas que puede tener el cerebro humano, pero sí hay una cosa muy interesante sobre de las pocas cosas que ocurren toda la vida en el cerebro, y es que las conexiones sinápticas siempre se están haciendo, van degradándose. Hay enfermedades que las degradan, el Alzheimer es Alzheimer, una por de ejemplo. esas, por ejemplo, que las degrada, que degrada las conexiones sinápticas. Pero siempre, siempre se están haciendo conexiones sinápticas. Y eso es un modelo y un esquema de programación actual, vigente. Ahora, para lograrlo, ¿qué hay que realizar? Nelson, ¿vamos a seguir o qué? Sí, o sea, aquí voy a hacer algo muy sencillo. Y es mostrar que siempre hay una entrada y se procesa la entrada. Ese procesamiento de la entrada es como la neurona de entrada, o sea, sería como en el humano, como la neurona sensitiva, la que es capaz de sensar, tocar, oler, ver, ¿cierto? Hay una capa oculta que sería como nuestro cerebro, en donde se le entrega información, pero ella es capaz de entregar información hacia la capa de resultados. Y entregar información para atrás a decir, no, eso que usted me entregó no está bien, o eso que usted me entregó está muy bien, ¿cierto? Y se hace la sinapsis, se hace la conexión, se establece de acuerdo a cuáles son las mejores conexiones que se pueden hacer, entonces, Okay. por eso cuando uno es niño, no sabe muchas cosas, pero ya siendo adulto, ya la hace más rápido. El objetivo aquí es lo mismo, que
empezando la programación, pues no es tan bueno el programa, pero a medida que se va entrenando, va siendo cada vez mejor. Y la capa de resultado coge todas las capas ocultas y las lleva a simplemente entregar un resultado de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un chatbox que le dice, ¿cómo está? ¿Qué necesita saber usted de este banco, por ejemplo, en Bancolombia? Y entonces le van entregando a uno información. Eso es una inteligencia artificial. Bueno, por aquí Dios nos está diciendo, Diego, que en el encéfalo de una persona adulta pueden haber más o menos 100 mil millones de neuronas. Entonces sí estaba como que mi capacidad neuronal no disminuyó tanto después del accidente. Sí tenía como más o menos la cantidad de números que era. Gracias, Diego. Bueno, eso entonces, robótica, inteligencia artificial, es en este caso el resultado. O una combinación que va a generar un resultado que todos los días, se los aseguro, todos los días, a partir de hoy, ustedes van a estar más involucrados. Y es el Internet de las cosas. Todo va a estar conectado. Nos vamos a conectar a unos niveles que no estamos sospechando en este momento. Ya hay personas que están conectadas biológicamente a Internet. No de la manera como la ciencia ficción nos lo ha mostrado, que es una conexión. Uno hace cosas en la cabeza y suena un sonidito agudo. Nada de eso. Eso no es lo que está sucediendo. Pero sí, por ejemplo, en Colombia, y eso es un ejemplo muy importante, en Colombia, desde este año, ya las personas, los ciudadanos colombianos, pueden empezar a solicitar la expedición de su cédula electrónica. Y su cédula electrónica va a ser un documento digital diferente a la cédula de ciudadanía que nosotros mantenemos en nuestras carteras, en nuestras billeteras o en donde las necesitemos, que siempre la debemos llevar. Y este documento va a tener nuestra información completa, va a poder tener nuestra información en salud, o sea, nuestra historia clínica, nuestra información de residencia, nuestro número de teléfono, pero también con esa información, entonces nosotros vamos a poder empezar a controlar asuntos que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y eso es en básicamente el control que se hace sobre el Internet de las cosas, controlar teléfonos, controlar sensores, controlar neveras, controlar aires acondicionados, controlar persianas, controlar la hora en la que se encienden las luces, la hora en la que se apaga. A mí me parece muy particular del Internet de las cosas es, por ejemplo, la nevera te avisa qué comida se está acabando y te manda un correo electrónico diciéndote, hoy hay que mercar, se le está acabando tal cosa. Entonces, nosotros estamos atendiendo a las sugerencias que no, ya no estamos haciendo, ya nosotros no lo estamos viendo, sino que nos la están haciendo los electrodomésticos que están siendo programados para eso. O neveras con televisor. O sea, literalmente hay un televisor de 27 pulgadas vertical en una nevera en donde tú te puedes conectar a internet. Te estás conectando a internet, a un internet inalámbrico que se está convirtiendo de por decirlo, por no dejar de decirlo, en un bien necesario para la humanidad. Y en Colombia en este momento está cursando un proyecto de ley para convertir el Internet en un derecho fundamental de los ciudadanos colombianos, es decir, que exista un cargo básico de Internet para todos los colombianos. Lo único que le hace falta a los celulares, a los smartphones, ser neveras y ser lavadoras. Sí. Sí. Técnicamente sí. Es, Por no sé, ejemplo, no, 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 no sé cómo se convertirá un celular en una nevera o en una lavadora, pero o posiblemente, y meto la cucharada, profes, pues para hacer también como un poquito este apertura que también otros estudiantes lo puedan hacer. Pero me sugieren la pregunta con respecto a esta temática de Internet de las cosas, porque finalmente yo creo que una lavadora es lavadora, pero también puede ser teléfono. Yo creo que la relación es primero lavadora y después teléfono. Pero la pregunta va orientada.
Sí. El teléfono no podrá ser lavadora, pero la lavadora sí podrá ser teléfono, Sí, claro. Si exacto. uno está lavando y lo llaman y uno contesta de la lavadora. No Ajá, está, de, no, eso no, no, está no está muy lejano. muy Luis, ya me interesante. imaginé algo, pero sigo con algo que contesta uno, No, aquí estoy, eso. Laura, ¿qué nos querías decir? Qué risa. Sí, pues con respecto, profes, a esto que están desarrollando, me pregunto también, pues en nuestro contexto colombiano, en nuestra ciudad, ¿qué cosas podrían acercarse a esta, a después, para el ciudadano común, el que pues tiene como unos ingresos también de no poder tener una lavadora con celular, o es todas estas realidades pues que de pronto ya se están desarrollando a nivel de, pues, de producción y de avance tecnológico e industrial? Pero, ¿qué podría asemejarse a un sistema que nosotros podamos como habitar? Ya ustedes mencionaban algunos, como el de el mensaje que llega de los bancos, todo este monitoreo, pues, como que se hace también con la inteligencia artificial en tantos sistemas operativos. En Sí. términos de Internet de las cosas, ¿qué podemos nosotros como decir? Bueno, hay un asunto que se acerca por lo menos, o que podemos tener como una relación un poco cercana a esta realidad del Internet de las cosas aquí en nuestra Sí, ciudad. es, hay algo que es, por ejemplo, el sensado de cómo está Medellín climáticamente y en contaminación. Eso lo hace el Ciata. Y si vemos esta gráfica, ellos lo que tienen son sensores que a través de una red envían información, por ejemplo, por 3G, envían información a través de unos protocolos y eso llega a una base de datos en donde ya se procesa la información. Ciata es una red IoT porque Bueno. ellos no están conectados con cables o directamente a los sensores, sino que los sensores utilizan otras plataformas, la plataforma de los celulares, de la telefonía, distintas plataformas para poder enviar la información hacia sus servidores. Hay que decir una cosa al respecto también, Laura, y para todos, y es, muchas de estas cosas del Internet de las cosas ya están ahí, es decir, ya están acá. El hecho de nosotros poder, por ejemplo, consultar el estado de las carreteras desde nuestra casa antes de salir de viaje es un muy buen ejemplo del Internet de las cosas. Pero pensemos en lo siguiente, no tenemos dispositivos que estén por naturaleza como definidos del Internet de las cosas, pero los podemos construir, los podemos poner, los podemos sensar, podemos comprar, hay sensores, uno los compra, son baratos, de hecho, no, insisto, no son baratos, o sea, son baratos, me refiero a que pueden valer menos de 100 mil pesos un kit de sensores en que yo puedo instalar en algunos dispositivos de mi casa y me empieza a sensar todo. Por ejemplo, puedo para las personas que tienen bebés que los dejan al cuidado de una niñera, yo puedo instalar una cámara en la casa y puedo verificar esa cámara desde internet, desde donde yo me encuentre. En Estados Unidos es muy común que las personas lleguen, instalen cámaras en sus casas y cuando llega el servicio de Amazon, tocan el timbre y a la persona el timbre le suena en el celular. Entonces la persona activa su cámara, activa un micrófono y comienza a hablar con el domiciliario. Y ese ejemplo que yo les pongo de las cámaras, pues yo se los quiero de alguna manera y aquí rápidamente, denme un minuto, yo lo busco, ¿dónde está? Ay, 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 aquí no está, aquí. Esto es un programita que yo tengo en el cual yo estoy viendo la cámara que hay afuera de mi casa en tiempo real. Y yo la estoy viendo con mi celular. Entonces, ese tipo de conexiones y ese tipo de hiperconexiones ya están y no son costosas. Y eso entonces es a lo que ya vamos como para ir terminando este espacio y es, hey, ¿cómo está en Colombia esto? ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Es el sueño de fusionar los mundos físico, digital y biológico. Es la,
digamos que en las revoluciones técnicas y tecnológicas que han habido en la historia de la humanidad la consideran la cuarta. Y esta incluye el desarrollo de diferentes áreas como la robótica, que ya la hablamos, la inteligencia artificial, que ya la hablamos, el blockchain, que no lo hemos hablado, pero es un sistema de encriptación y de monitoreo y de transferencia de información brutalmente poderoso, la nanotecnología, el Internet de las cosas, la computación cuántica, wow, computación cuántica, vamos a pasar a otro nivel. La biotecnología, la impresión en 3D y los sistemas autónomos, los vehículos autónomos. La cuarta revolución industrial se enfoca en la optimización de procesos y recursos mediante la recolección e Colección. información, recolección y aprovechamiento de información. La clave en este momento para triunfar en el mundo es si tú conoces los datos. Y tú sabes manejar y procesar los datos, serás exitoso. ¿Cómo está Colombia en eso? Vamos creciendo de a poco. Hay iniciativas nacionales, hay iniciativas locales, hay iniciativas internacionales que están tratando de ayudar a que en Colombia se establezca un protocolo completo que permita avanzar en estas áreas que ustedes están viendo acá. Hay países que nos llevan muchos años de ventaja y no son países muy lejanos. Argentina, por poner un ejemplo, Chile, por poner otro ejemplo, México, por poner otro ejemplo, países de habla hispana, ya están muy avanzados en esto y nosotros pues vamos a ir avanzando de a poco. Así que la invitación es obvio, si ustedes quieren entrar a participar de la cuarta revolución industrial, concéntrense en estas áreas, aprendan a programar. Ese es el cuarto, el tercer idioma, el tercer idioma que hay que aprender. El idioma nativo, no lo olviden nunca. Bueno, incluso puedo decir que cuatro. El idioma nativo, no lo olviden nunca. El inglés, es muy importante aprender inglés. Esa es la lengua, digamos que para conectarnos básicamente con todo el mundo, los lenguajes de programación y aprendan un cuarto lenguaje, el lenguaje de las matemáticas, que como el inglés y como el español y como la programación es un conjunto de reglas. No hay que Ese tenerle miedo sería a el las lenguaje matemáticas. universal por definición, las matemáticas. Sí, con su interpretación más interesante que es la física. ¡Ja! Bien, sigamos. Aquí y avancemos. Yo tengo ahí, aquí hay dos ejemplos y yo creo que en este punto yo les voy a ofrecer anticipadamente unas disculpas porque yo en unos minutos debo retirarme de la conversación, pero pues, Nelson va a estar aquí otro ratito con ustedes y pues mi compromiso que lo hice con Laura es si ustedes quieren, después podemos nuevamente seguir tocando de estos temas. Si los aburrí, háganme en una escala de 1 a 5, entonces 5 muy aburrido, 1 no muy aburrido, lo voy a poner al revés, ustedes me calificarán de 1 a 5. Si no fui aburrido, me ponen un 1 y si fui No, muy yo creo aburrido, que ponen 5. esa escala queda pequeña, quedamos con un montón de como expectativas ahí de preguntas porque ha sido bastante interesante todo lo que nos han contado hasta hoy. No hay, yo creo que Bueno, va a ser entonces bacano que nos dejas con muchas yo preguntas. quiero que miremos estos dos ejercicios que yo les planteo. Ahí está un ejercicio que es el Google Maps, y eso es un claro ejemplo de inteligencia artificial, de Internet de las cosas y de algo más, Nelson. Y de robótica, sí. Pues el ejercicio es el siguiente. Todos tenemos, o bueno, la mayor parte, porque ha permeado mucho esta tecnología, smartphones. Esos smartphones normalmente se conectan con Google, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si en estos momentos ustedes van a la parte de Google Maps? En Google Maps aparecerán ustedes logueados con la cuenta de Google. ¿Qué hace Google? A Google le gusta mucho capturar nuestra información.
¿Y para qué? Para darnos las mejores recomendaciones. Para él poder decir, ve, ustedes están cerquita de tal lado, entonces ve y visita este otro lugar que es interesante. Ve y haz esta otra cosa que también puede ser algo interesante para ustedes. Ustedes cuando estén ahí en Google Maps van a ir a una parte. Aquí aparecerán como tres rayitas a veces o una tuerquita y le dan ahí. Y luego va a aparecer como esta línea que se llama tus rutas. Ustedes presionan esto que se llama tus rutas. Claro que deben estar logueados y van a ver algo muy interesante. Les va a mostrar desde que ustedes empezaron a utilizar el servicio de Google los lugares que han visitado, marcados con unos puntos rojos. Vuelvo y digo, entonces entran a Google Maps. En Google Maps le dan a las opciones que van a aparecer aquí en el lado izquierdo superior. Y en tus rutas. Después de eso, entonces él va a mostrar varios punticos rojos, y esos punticos rojos es donde ustedes han estado desde que utilizaron el celular. Cuando ustedes dicen, ve, yo quiero mirar en el 2018 qué fue lo que hice, le hace una estadística de dónde estuvieron ustedes. Yo, por ejemplo, la estadística decía que yo iba de la casa al trabajo y el trabajo a la casa. Literal. Pues una ruta súper variada, pero probablemente también te sugiera sitios por alrededor de ese punto. Eso, pero Google también puede decir, ve, hay una promoción en tal centro comercial que está cerca de tu trabajo o de tu casa, ¿por qué no lo visitas? Si yo me pongo a buscar en Google, por ejemplo, sobre, digamos que, sobre licuadoras, que quiero comprar una licuadora y empiezo a buscar, entonces me dice, hay 50% de descuento en el Éxito que queda de por tu casa, hay un 50% de descuento en licuadoras y uno ve, qué tan a propósito vamos a comprar. ¿Cierto? Excelente. Es una inteligencia artificial que está siendo entrenada para relacionar la posición con los establecimientos, las promociones de los establecimientos, pero también con lugares turísticos. Ve, estás cerquita de Guatapé, ¿por qué no visitas la Piedra del Peñol, por ejemplo? La magia de los sistemas recomendadores. Eso. Lo interesante es, ¿qué pasaría si Google, en vez de ser Google, la empresa que nos puede dar esas recomendaciones, que lo que busca mover un poco el comercio también, no fuera Google, sino que fuera una novia tóxica, ¿qué podría hacer con esa información? Muy peligroso, Bueno, muy peligroso. yo creo que, Laura, es que nos Sí. queda siempre información que decir. A mí me Claro que sí. gustaría, y insisto, que exploremos la posibilidad de seguir hablando de esto de una manera con una serie de aplicaciones. Yo tengo por ahí varias, Nelson tiene otras que podemos ir explorando. No sé si los demás compañeros que están asistiendo a esta charla, que nos están escuchando, pues están de acuerdo y si Laura, de acuerdo a lo que podamos ver en el tiempo, se pueda realizar. Pues podemos abrir otro espacio así también de una hora en el cual podamos ver unas aplicaciones bien interesantes que podamos trabajar. ¿Qué les parece? Nelson. A mí Nelson. me parece. Nelson, te estás escuchando muy poquito y pasito. Nelson siempre le A pasa, veces no. se le daña el celular. Ay, El qué era, y yo creo que, no, que nos pasa a todos, es que definitivamente estos medios a veces como que
se empieza a deteriorar un poquito como la conexión, pero aquí están respondiendo todos en el chat que están de acuerdo, que les parece muy bacano, que sí, listo, que súper. Listo. Inclusive, pues, a propósito de esta diapositiva, no sé si podamos continuar con la charla o paramos aquí, ¿cómo será mejor? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si paramos aquí? Porque entonces en la siguiente sesión lo que podemos trabajar es un poquito de la ética de la inteligencia artificial, que eso es muy importante mencionar, la ética, o sea, hacia dónde vamos con esto, qué es lo que va a pasar, y trabajamos esos dos, ese ejercicio aplicativo que nos mostró Nelson, vayan buscando, vayan mirando qué tanto Google sabe de ustedes, cómo sabe de ustedes, y trabajamos uno o dos algoritmos adicionales que se puedan tratar con inteligencia artificial, particularmente reconocimiento de patrones y aprendizaje en sistemas, por ejemplo, sistemas neuronales, para que no cortemos del todo y podamos utilizar esa otra hora en ejercicios aplicativos. Me parece súper bien. Pues ahí están viendo que están respondiendo que está bien, que paremos pues como para poder continuar y desarrollar la temática a profundidad, sobre todo en este tema que un poco se va relacionando también con el propósito de la sostenibilidad. Si bien planteábamos que era súper amplio y evidentemente pues habría mucho que conversar sobre cada uno de los aspectos de la cuarta revolución industrial, creo que será muy bacano también incluso para que cada uno pueda hacer su aporte, podamos generar como esa conversación. De entonces, una. Profe, gracias de verdad por esta primera preámbulo, este abrebocas que nos haces a partir de comprender paso a paso lo que ha sido el devenir de la cuarta revolución industrial. De una, no, muchísimas gracias, Laura, a ti, a la biblioteca, a Rigo, que está por allá detrás de bambalinas, a los que nos están escuchando. Pues para mí es como siempre un gusto, y me traigo siempre a Nelson, que también es un gomoso por estas cosas y nos gusta hablar de esto. Así que quedamos de que programemos la siguiente sesión y vamos para adelante con esto. Y hablamos también de hey, ¿qué vamos a hacer? Ustedes que son estudiantes en el ITM, entonces, ¿qué van a hacer? O sea, esto no es solamente por echar cháchara y por echar botar escape. Esto es para que ustedes después de esto salgan y presionen al ITM para que puedan aprender este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, no, para mí muchísimas gracias a todos. Y bueno, yo quedo muy atento. Profe, sí. Nelson, también a usted. Eso, ya estás aquí. Genial. Ese audio tenía que... La inteligencia artificial del audio no era superior a la mía. Excelente. No, sí, es pensar qué vamos a hacer con la información. La que recibimos hoy y la que vamos a recibir luego. Entonces, sí, muchas gracias a ustedes por ponernos atención, y creo que el objetivo ya es pensar sobre pensar. Sí, la tarea sería entonces para la próxima charla, entonces, ¿qué han pensado ustedes de la inteligencia artificial? ¿Qué reflexiones hay? Que conversemos e interactuemos un poquito más, que aquí estamos todos para tratar este tema, que reflexionen, píllense del documental que les sugiere Nelson, y hay otros, ese creo que está en Netflix, pero eso se encuentra por ahí. O sea, ustedes son muy inteligentes, yo no me voy a poner a hacerle propaganda aquí a nada, pero ustedes saben dónde se pueden encontrar esos documentales. Entonces, la invitación es esa, y bueno, yo me retiro, muchísimas gracias, y ya saben, Laura, quedo muy atento a que organicemos el siguiente espacio. Yo creo que de una vez, si te parece, profe, para la próxima clase, pues para dentro de 8 días, el viernes. Ah, de una. Sí, ok, como para que estemos en el mismo horario y esa primera horita del laboratorio podamos como concluir con, de una. Con este entonces, conversatorio. Entonces, de nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Maravilloso, profe, gracias. Nelson, ¿cierto que sí? Sí, claro, próximo viernes, listo. 10 de la mañana. Listo, que les vaya perfecto. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias a ti, profe. Bueno, y al profe Nelson también, gracias. No sé si podamos conversar un poquito más al respecto, si tiene tiempo también usted, si no, con tranqui también concluyamos.
pero me parece muy bacano porque finalmente nosotros nos quedamos también otro ratico en el laboratorio como desarrollando un poquito también lo que pudimos aprender de ustedes, emprender pues como ese ejercicio reflexivo y también de conocimiento. No sé si de pronto el profe Nelson todavía está, porque ya lo veo como con la cámara así un poquito en espera. Pero bueno, muchachos, esta es nuevamente pues como la invitación a que promovamos este espacio de reflexión sobre la ciencia. Creo que quedó súper claro también este propósito de lo que resguarda a nosotros, lo que nos está convocando como profesionales, aprender sobre estos nuevos lenguajes también que tienen que ver con programación, pues que evidentemente ya lo planteaba el profesor Andrés cuando nos decía, bueno, no solamente el inglés, no solamente la programación, también la matemática. Y creo que esa es la propuesta para que continuemos también a tejer esta idea de la cuarta revolución industrial. Con nuestras características, con nuestras formas también como de entender, pues en el territorio colombiano este desarrollo a nivel mundial. No sé si alguien quiera compartirnos algo o si no concluimos este primer ejercicio de las charlas interactivas. ¿Alguien quiere compartir su aporte o su reflexión sobre esta primera charla? Creo que todos están como ahí súper, súper pilosos. A todos los que nos envíen por redes sociales a través de nuestro canal de YouTube, pues los invitamos a continuar a estar súper conectados con estas charlas interactivas con expertos como lo son los profesionales del Museo de ITM para que conozcamos un poco más acerca de todas estas temáticas de la cultura científica, promover la cultura científica. Nosotros somos el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.